Hola, muy buenos días. Bienvenidos al canal de al nuevo canal de YouTube de Cheminova. Mi nombre es Héctor y hoy tenemos un invitado especial que nos está acompañando, que es Terry. Terry, saluda. El tema de hoy es acerca de pulgas, qué son y cómo afectan a tu mascota. Las pulgas, bueno, los ectoparásitos o parásitos externos, los dividimos en dos subclases. Por un lado, la subclase ácari, a la cual pertenecen los ácaros. Estos bichos nos provocan enfermedades como la sarna. En este caso hay tres tipos de sarna, que ya después platicaremos de qué es la sarna y cómo controlamos estos bichos. Por otro lado tenemos a las garrapatas, que también son parásitos que transmiten enfermedades tanto a las mascotas como al ganado o al humano. También es otro tema interesante y del cual podemos platicar en otra ocasión. Y la otra subclase es la clase insecta, dentro de la cual están las pulgas, piojos, picadores y masticadores, mosquitos, que también son vectores de algunas enfermedades en mascotas, y moscas, que también de cierta manera provocan malestar, ¿no? Cuando hay una población muy elevada de moscas, que también sería otro tema del cual platicaríamos, junto, yo creo que mosquitos y moscas. Ahora sí, ¿qué son las pulgas? Las pulgas son el parásito externo más común en las mascotas, y además de que su picadura provoca comezón, pueden transmitir enfermedades a las mascotas y a nosotros también como seres humanos. De ahí la importancia que radica en la prevención y control de este insecto. Dentro de la morfología, este es un insecto que no posee alas. Existen más de 2.000 especies en el mundo, de las cuales pues, afectan al humano, al ganado, a las mascotas, otros mamíferos, aves. Como morfología como tal, son de color marrón rojizo. Su cuerpo es un tanto aplanado, que le permite desplazarse entre el pelaje de la mascota. Dividimos su cuerpo en tres partes, que es cabeza, en el cual se encuentran los ojos, antenas, el aparato bucal picador chupador. Después está el tórax, que está formado por tres segmentos, cada uno con un par de patas bastante desarrolladas. Sobre todo el tercer par de patas, que es demasiado grande, les permite saltar hasta 10 veces el tamaño de la pulga, ¿no? Aparte, contiene una proteína, esta proteína se llama resilina, que es muy parecida al de la goma. Y el abdomen, bueno, en el caso de las patas, al final tienen un ganchito que les permite fijarse al cuerpo, a la piel de la mascota, que les permite permanecer más tiempo en el cuerpo del animal y de esta manera poder alimentarse y sobrevivir, reproducirse. Y el abdomen está formado por 10 segmentos. Todo el cuerpo está cubierto por una capa de quitina, llamado exoesqueleto. Esta quitina es un tanto rígida, que le permite cierta protección a la pulga. Dentro del ciclo de vida, pasa por varias etapas, desde pulga adulta, después una vez, bueno, lo vamos a ir platicando por secciones del ciclo de vida. Y esto nos va a ayudar a comprender cómo podemos controlar la infestación por pulgas, o si es un parásito demasiado necio o demasiado adaptado para sobrevivir. Una vez que se sube la pulga al cuerpecito de la mascota, las hembras adultas, después de picar, empiezan a poner huevos, ponen en promedio de 25 a 50 huevos por día, esto por un periodo de 50 a 100 días. Los huevos depositados en el hospedador se desprenden del movimiento de la mascota, pues caen sobre el piso, alfombras, jardines, los sofás de la casa, ¿no? Y estos eclosionan de 4 a 14 días, dependiendo de la temperatura, humedad, y miden aproximadamente 0.5 milímetros, o sea, son demasiado pequeñitos. Después del huevo, eclosionan,
y pasan a la fase de larva. Las larvas recién nacidas miden 1 o 2 milímetros, también son demasiado pequeñas. Son blancas, esbeltas y escasamente cubiertas por seda. Evitan la luz, buscan lugares oscuros, abajo de los muebles, se esconden abajo de la tierra, en los lugares más oscuros de la alfombra. Se alimentan durante 10 a 24 días de los mismos excrementos de la pulga o de detritus de las mascotas, ¿no? El pelo, escamas de la piel, o bien materia orgánica que haya en el piso. Empiezan a tejer un capullo protector y pasan a la fase de pupa. Y son demasiado resistentes estas pupas, tanto al frío como al calor. Y si no hay un estímulo adecuado, en este caso el hospedador, al caminar provoca cierta vibración en el piso. Esto estimula la eclosión de la pupa para transformarse a fase adulta. Como dato, tenemos una lámina. Solo el 5% del total de la población de pulgas están arriba de las mascotas. El resto, el 95%, están en el ambiente, en el entorno, de los cuales el 50% representa los huevos, que, como platicamos hace un rato, tienen una capacidad enorme, ¿no?, de reproducción. El 35% de larvas, que también es una parte importante, y el 10% de pupas. Las áreas más afectadas de las mascotas por la picadura de pulga es la parte del dorso, el lomo, el lomito, el abdomen y la parte interna de los muslos. Es donde podemos apreciar más cuando hay presencia de pulgas, la presencia de ronchas o eritemas. Y igual aquí les presentamos un cuadro de cómo podemos saber que nuestra mascota tiene pulgas. Inclusive por la comezón excesiva que nos provoca la picadura, llegan a lesionarse, ¿no? Llegan a morderse parte de la piel y provocar que algunas infecciones secundarias, ¿no?, al piquete de pulga. Y la presencia de las ronchas, ¿no?, por la picadura de pulga. Hay pulgas del perro, hay pulgas del gato, inclusive hay pulgas que parasitan al humano, hay pulgas de rata. De ahí la importancia de tener un tratamiento simultáneo o integral, tanto en la mascota, en el entorno de la mascota y en nuestra casa, inclusive en el vehículo, que también, si la mascota está acostumbrada a viajar con nosotros, es factible, ¿no?, que pueda ser un como reservorio ahí de pulgas. También va a ser importante ahí el manejo en el vehículo. Ahora viene la parte del control y prevención en forma integral. En el caso de las mascotas, pues ya hemos mencionado eliminar a la pulga adulta, que es la que tiene más susceptibilidad de ser atacada por un producto insecticida, como es el baño, ya sea a través de algún champú, algún jabón con insecticida. Si el baño no lo queremos hacer tan frecuente, sobre todo en esta temporada de frío, podemos usar, hay polvos, talco, que nos permite tener este efecto y aparte mantener limpia la mascota. Les mencionaba también el collar antipulgas. En el caso de Cheminova, tenemos tanto el jabón como el collar antipulgas. En el collar tenemos para perro adulto y tenemos para cachorro y gato. Hay pipetas que también proveen una protección o un control durante un mes. Sprays, hay productos en spray que también, dependiendo de los hábitos de la mascota, también tienen ese efecto residual de hasta un mes. Actualmente hay productos orales, tabletas, que también hay que administrarlas cada mes
para mantener a raya la infestación por pulgas. Otra forma de mantener controlar la pulga en las mascotas es el cepillado o peinado frecuente. Puede ser primero el cepillado con su cepillo, su carda normal, y hay peines especiales para eliminar la pulga. Son peines con los dientecitos muy, muy cerrados, que al momento de ir peinando, vamos arrastrando pulgas y huevecillos, si llega a haber algún huevecillo. Y aquí lo recomendable es sobre algún lugar húmedo, de sacudir el peine y ese o un balde con agua, y ese balde eliminarlo al inodoro o directamente al drenaje. Y vendría el control ambiental. En el interior es muy importante el aspirado de todos los lugares donde frecuenta la mascota: alfombras, sillones, colchas. Es muy importante en la parte de los zoclos o abajo de los muebles. Como mencionamos, las larvas son muy dadas a buscar lugares oscuros. El aspirado de todos estos lugares a conciencia. Y para una mejor limpieza, pues eliminar todo lo que nos pudiera dificultar el aspirado, zapatos, cosas que pudiera haber en el piso. Otro dato importante es la limpieza de las camas de las mascotas. Podemos inicialmente hacer igual un aspirado y pues hacer el lavado, ¿no?, en la lavadora, en la máquina lavadora. Y si es necesario, retirar los rellenos, como son papel, la borra, arenas, en donde pudiera haber huevecillos o larvas o pupas de pulga. En algunos lugares mencionan como control interior realizar una trampa para pulgas. Eso ya se los dejo a su criterio. Y ya en el control ambiental exterior, evitar que nuestras mascotas entren en contacto con otros animales. Si vivimos cerca de donde hay ganado, borregos o perros o gatos callejeros, para evitar una infestación de pulgas. En los jardines, no dejar crecer el pasto, el césped, mantenerlo bien rasurado, ya que si lo dejamos crecer, las semillitas que brotan del pasto atrae a otros animales, ardillas, roedores, aves, que pudieran pues de cierta manera tener pulgas y dejar las pulgas o los huevecillos en el jardín, y es una fuente de infestación para nuestros jardines. Y aparte, si mantenemos el césped bien cortito, la luz solar da directamente y como habíamos platicado, la larva evita busca lugares oscuros, y la luz solar mata lo que son las larvas, y de esta manera evitamos que se siga desarrollando a pulga adulta. La fumigación con algún producto insecticida para uso doméstico, de casetas, de las transportadoras, inclusive las camas de las mascotas las podemos fumigar. Las dejamos que se ventilen para evitar que pueda llegar a provocar alguna toxicidad en nuestra mascota, y también pudiera ser una forma de control de la pulga. Y pues no sin antes agradecerles, nos despedimos por el momento. Terry y un servidor, los invitamos a que se suscriban a la página de Facebook, Instagram y YouTube, y pues nos sigan a través de ellos con algunos de estos temas que sean de interés para todos nosotros. Cuídense.